Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traigo las croquetas, bueno, es, son dos croquetas de hecho. Me habían pedido que se analizaba las Taste of the Wild, pero para cachorro. Y pues quise aprovechar y de una vez quise analizar las Whole Hearted de Petco, pero también para cachorro. De hecho, aquí está el empaque de las Taste of the Wild. Las que encontré más baratas porque hay como 10 variedades. Hay unas de bisonte, otras de venado. Y de salmón y no sé qué tanta cosa. Fueron las de Pacific Stream. Eh, de hecho, ah, perdón, estas son de salmón. Según esto. Y la Hearted que encontré para cachorro es de, chi, bueno, de pollo y guisantes. O chicharitos entonces pues realmente me sorprendieron las dos bueno la Taste of the Wild yo ya se ve que era buena y la Woolhearted también pero traen muy buenos ingredientes eh, por ejemplo si analizamos primero estos son los ingredientes de la Taste of the Wild y si vemos trae salmón harina de pescado chícharos y bueno realmente Así como que punto malo en la de texto of the Wild es que trae camotes en los primeros ingredientes. En lugar de traer un ingrediente de algún otro ingrediente de origen animal, tiene aceite de canola. Eso como que no me gusta mucho, pero al menos lo preservan con tocoferoles. Recordemos que el perrito, pues, al ser carnívoro, no procesa bien los vegetales. Eh, también tiene, pues, por acá lactobacilos. Y tiene varios tipos de lactobacilos, de hecho. Si aquí dice Bacilus, eh, subtilis secos, acidófilus y demás. ¿Qué más tiene los proteinatos que debemos de buscar en una croqueta? Porque son los minerales de alta calidad. Es una proteína pegada a una um, molécula en donde, bueno, de, digo a una molécula del mineral, de hierro o de zinc, y el perrito lo va a absorber mejor. Entonces, de esta croqueta, pues la verdad lo único que puedo decir que no, que no tiene es puros ingredientes de origen animal al inicio y que no tiene el porcentaje de los ingredientes indicados. Fuera de ahí, la verdad está muy buena la croqueta. Y eh, realmente a mí me gustó bastante. Pero ok. Ah, caray. Permítame un segundo. Muy bien. Y la segunda croqueta realmente tiene. Eh, pues tres ingredientes. Bueno, tiene pollo, harina de pollo y guisantes. Les estoy contando los guisantes o los chícharos porque la verdad es una proteína de origen vegetal de muy buena calidad. Eh, los garbanzos, pues sí, ya entra como granos. Entonces aquí ya no le doy el cuarto punto. Realmente la croqueta de Woolherty también tiene lactobacilos, tiene los proteinatos y, pues, todo bien. bueno. Y la grasa la conservan con tocoferoles. Esta es una manera, pues, buena de conservar la grasa, no con eh, aditivos químicos, como lo hacen otras marcas. En cuanto a lo demás, pues, no tienen proteína vegetal ni pastas oleaginosas estas croquetas. No tienen las palabras o cuando ponen pollo y o aceite vegetal, pues es de que le pueden poner por aceite vegetal y sin pollo. Le ponen lo más barato. No tienen granos, que eso es bueno porque nuestro perrito no los procesa bien. El maíz les da cáncer, el trigo ya está muy modificado, el gluten es casi puro químico y la soya, bueno, les da hasta estrógenos y igual no los procesan, entonces es muy bueno que no traiga granos. No tienen colorantes, las cenizas no las declaran mucho, pero no tienen muchas realmente. Y las dos traen probióticos y minerales quelados, o sea, los proteinatos. Para mí, realmente son dos croquetas excelentes. Eh, yo las recomendaría, sí, pero bueno, aquí vamos al punto divertido, que siempre es el precio. Por favor, si les gusta el video, compártanlo y denle like, suscríbanse al canal para que así me ayudan a llegar a más gente. Eh, el algoritmo de YouTube nos, eh, esto es lo que califica. Entonces, también si encuentran algunas croquetas buenas y que no estén tan caras, compártanlas para poder analizarlas y puedes compartirlas con la comunidad. Realmente el detalle que tienen estas croquetas es el precio. Eh, las Taste of the Wild sí están caritas, andan sobre de, 1050, de sobre 154 el kilo Y esto les digo que fue una oferta que encontré en la página de Taste of the Wild eh, Las de World Hearted solo las he visto en Petco Y bueno, esas están sobre de 118 el kilo para cachorro Las de adulto a veces hay un poco más baratas, es cosa de buscar Pero esto es obviamente activando el, el Easy Buy de Petco que es así como una suscripción, pero pueden activarla hoy y cancelarla mañana. O sea, activarla hoy, que les llegue su croqueta y si les dura más, pues cancelarla o si quieren probar otra. No hay mucho detalle en eso. Entonces, pues realmente son buenas, sí, pero no son baratas. Entonces, probablemente, pues no sean para todos los bolsillos. Eh, Aquí les dejo la recomendación de las de Kirkland, que sacan 8, están sobre de 43 el kilo. Acabo de ir esta semana otra vez al Costco y no habían bajado los precios. Por ahí alguien me comentó que acababan de bajar otra vez. Eh, voy a ver si puedo ir mañana y, y actualizo esto en los siguientes videos. Eh, las Natures Domain, que sacan 9, están en 50 la de pavo y 52 la de Salmón. Y pues bueno, ya por último les dejo la tablita. Recuerden que eh, al menos estas quedan en, la, en 10 porque son de las mejores croquetas que hemos analizado. Y pues eh, las campeonas de calidad-precio siguen siendo Kirkland Nature's Domain y Kirkland Signature. Por desgracia, no he encontrado croquetas con buenas eh, calificaciones o bueno, buenos ingredientes y que saquen buena calificación. Muy cerquita está la Noble de Grampet, pero hasta ahí, o sea, son las tres que podríamos decir. Y aquí abajito están las croquetas que tienen, bueno, ya menos calificación del 6 para abajo. Yo les diría, traten, digo, si van a usar croqueta, traten del 7 para arriba, ya tienen menos granos y mejores ingredientes, pero la verdad yo sí les recomendaría intentar con la dieta Barf, eh, si, si tienen oportunidad, obviamente. Yo voy a empezar con eso estas semanas. Y bueno. Por último les recuerdo, no soy veterinario, el video es mi opinión y ninguna marca me patrocina y obviamente pues lo mejor es la dieta BARF que es con ingredientes crudos. ¿Sale? Entonces, hasta aquí los dejo, un saludo, cuídense.